Muy bien, ahora pasamos al tema DAX a tasa Nyquist. Sabimos hace algunas clases, las clases anteriores hablamos de cifras de desempeño espectrales, cifras de desempeño estática, como que aprendimos un poco del lenguaje, de estas cosas. Ahora vamos a aplicar algo de eso hoy día, especialmente lo que se refiere a cifra estática. Entonces, esta es la introducción, la conversión digital análoga. Es típicamente implementada mediante una división de, o multiplicación de voltaje, corriente o carga de referencia. O sea, hay varias formas de hacerlo. Puede ser con capacitores, puede ser con fuentes de corriente, con resistencia. Esas son como las tres formas de hacer DAX. La más típica, si es que uno quiere hacer un DAX súper, súper rápido, es con corriente. Si uno quiere hacer un DAC súper bajo en potencia, con capacitores. Si uno quiere hacer un DAC fácil de diseñar, uno por voltaje. Entonces, hay pros y contras de cada uno. Y la arquitectura, independientemente si la hacemos de voltaje, de corriente o de carga, son arquitectura de termómetro. ¿Qué podrá ser una arquitectura de termómetro? ¿Alguien tiene alguna noción de qué es una de qué va subiendo, pero qué va subiendo? Salida. Va por ahí. Pero ya vamos a ver. Otras con pesos binarios y otras segmentadas, que es una combinación de las dos anteriores. Y en esta clase, o en este capítulo más bien, más que clase, vamos a hablar de desempeño estático. Y ahí vamos a usar un montón esta INL, DNL, que aprendimos hace un par de capítulos. Y vamos a hablar de desempeño dinámico. Desempeño estático, vamos a aprender que está limitado por la disparidad de los componentes. En todo esto, hay un, en los de carga, por ejemplo, hay un capacitor unitario que replicamos varias veces. En los de corriente, hay una fuente corriente que replicamos muchas veces. En los de voltaje hay una resistencia que replicamos muchas veces. Y dependiendo de la disparidad, o sea, del sigma de estos componentes, es cuán bueno va a ser el desempeño estático del DAC. Y el desempeño dinámico está limitado por más factores. Estos son más difíciles de analizar. Vamos a hacer un intento de análisis. Entonces, el más fácil de todo, como dije, el más fácil de diseñar es el de escalera de resistores. Entonces, tenemos una referencia aquí, que típicamente es un voltaje fijo. Este voltaje puede ser externo o puede ser interno. Muchas veces puede ser un voltaje generado internamente mediante una referencia de bandgap, por ejemplo, seguida de un buffer. O puede ser un voltaje externo con harta capacitancia ahí para evitar que haya algún problema con inductancias parásitas. Este simple es monotónico. A ver cómo es monotónico. Veamos cómo funciona esto. Hay un árbol de switches que lo que hace es dirigir alguno de estos voltajes hacia la salida. Y esto es monotónico. O sea, yo parto de cero, llego hasta VREF y siempre en esa dirección van creciendo los voltajes. Entonces es imposible que no sea monotónico. El área es razonable, más que reducida, es razonable. Para resoluciones de hasta unos 8 bits, esto es aproximadamente. Cuando pasamos a más bits, a más de 8, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuántos switches necesitamos aquí? Esto es de 3 bits, ¿cierto? 0, 1, 2. ¿Cuántos switches van aquí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. O sea, son hartos. Seguramente podemos llegar a una fórmula que nos dice cuántos switches hay en función del número de bits. ¿Se imaginan para 8 bits? Esta cosa crece en número de switches exponencialmente. Y un switch probablemente no ocupa mucho espacio. El problema son las interconexiones que van hacia esos switches. Se vuelve inmanejable.
Entonces este es inadecuado para diseños de alta resolución y alta velocidad. Alta resolución porque N es grande, alta velocidad porque... Pero esto es R nomás. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué esto no sirve para alta velocidad? Por los switches. Los switches tienen colgada alguna capacitancia que finalmente aparece en este nodo. Entonces, y tenemos varios de estos que tienen R. O sea, tienen RC, RC, RC. Esto es un filtro, esto es un lindo filtro. Entonces no se puede llegar a frecuencias muy altas. Después está... Sí, a ver, no, aquí tú no estás realimentando. O sea, aquí no hay tema de estabilidad. Este buffer puede ser un CD, por ejemplo, puede ser un op-amp. O chuta, que estoy escribiendo mal. Op-amp. O puede ser algún otro circuito que haga las veces de buffer. Esto está el lazo abierto. Muy bien. Después tenemos este otro, que es el DAC de termómetro con corrientes conmutadas. Esta yo diría que es la topología más típica en conversores de desempeño mediano. Más que topología, tecnología mediante corrientes. O sea, estamos conmutando corriente. Y lo que dice esto, quizás está un poco desordenado, porque debería decir ya, pasamos de los de escalera a resistores, ya esto no los vemos más. Ahora vamos a ver los de corriente. Y los de corriente lo que hacen es, voy a crear una lámina extra para explicar eso, es tener un montón de fuentes de corriente y activar algunas. Entonces, digitalmente se elige cuáles de estas se activan y la salida al final es una salida de corriente. ¿Quiénes han usado DACs? Salud. ¿Alguien ha usado DACs aquí? En laboratorio. Y esos probablemente eran DACs de escalera de resistores. Así que no se aplica. Los de laboratorio que uno usa son muy básicos. Pero cuando uno empieza ya a hacer cosas de más bits y de más desempeño, típico que la salida del DAC es de corriente. Entonces uno compra un chip que es un DAC. Y en la hoja de datos dice, la salida es de corriente, entonces usted tiene que convertir la voltaje. ¿Cómo la convierto a voltaje? Pasándola por un R o pasándolo por un amplificador de transresistencia. Un amplificador de transresistencia es eso. Y la gracia es que mantiene este voltaje en cero. O se puede hacer la misma en forma diferencial. Se puede hacer algo del estilo, pero en forma diferencial. Entonces, internamente funcionan con un montón de fuentes de corriente que conmutan para producir el voltaje de salida que uno quiere. Entonces, vamos a ver este primero, que es un DAC de termómetro que usa estas corrientes conmutadas. Aquí viene una corriente de salida que es la suma, este es el nodo que suma corriente, y estas corrientes están controladas por switch que van en esta cosa que se llama Binary to Thermometer Encoder. Entonces la pregunta que había hecho antes, ¿qué es termómetro? Juan Pablo esbozó una respuesta. Termómetro significa lo siguiente. Termómetro se opone a binario. Binario, si queremos hacer algo en binario, nosotros sabemos que tenemos bits. Y cada bit tiene un peso. En termómetro no usamos esta codificación. Usamos una codificación en que el número de unos me dice el valor que estoy tratando de generar. Entonces, por ejemplo, si quiero generar 1, ese es el número. Si quiero generar 2, ese es el número. 3, 4, 5. Entonces, es una palabra de muchos bits. Ajá, por eso son. Entonces, es termómetro porque se parece a estos termómetros de columna de mercurio, columna de algo, donde la altura o el número de unos, me indica el valor. Es el código termómetro. Entonces, ¿cómo funciona? Yo tengo un binario aquí, por ejemplo, por decir algo, 101. Y un circuito combinacional toma este 101 y lo convierte en 11111. Entonces, esto lo que está diciendo es, mira, enciende 5 fuentes de corriente. ¿Cuál es 5? No sé.
Puede que estén en orden, puede que estén en desorden, pero enciende 5 de las 2 elevado a n fuentes, porque esto tiene 2 elevado a n fuentes, ¿cierto? Si n es el número de, perdón, 2 a la b, menos 1, da lo mismo ese menos 1. Pero es un gran número de fuentes de corriente. Entonces estamos diciéndole, para 5 enciende estas 5, para 6 enciende estas 6 y para 7 enciende estas 7. Entonces, si siempre mantengo las mismas encendidas y voy agregándole nuevas fuentes positivas cada vez que quiero sumar un bit, entonces esto no puede ser no monotónico. Esto tiene que ser monotónico. Por eso dice inherentemente monotónico. Cada vez voy sumándole más fuentes. Y requiere un decodificador con 2 a la b menos 1 salida. O sea, si es de 8 bits, necesitamos 255 cables aquí. Si es de 9 bits, necesitamos 511 cables. Y así. Es mucho, muchos cables. Entonces aquí dice que no es práctico para diseños de gran resolución. Digamos que está limitado a unos 8 bits. De ahí para arriba se vuelve impráctico. ¿Preguntas de esto? Porque son muchas. Este circuito se vuelve muy grande. Este circuito se vuelve tan grande porque aquí tiene B y aquí salen 2 a la B menos 1. Entonces, eso es impráctico. La conversión de binario a termómetro se vuelve impráctica. Este es el principio de operación de un DAC de termómetro. Cada caja representa una fuente de corriente unitaria. Entonces, estas son todas iguales. Todas son fuentes de corriente de valor I. Y cada caja representa una fuente de corriente unitaria. Entonces, si quiero sacar un 0, no enciendo fuentes de corriente. Si quiero sacar un 1, enciendo una. Si quiero sacar un 2, enciendo la 1 y la 2. Entonces, esto me muestra, dado que las fuentes de corriente son todas positivas, tal vez algunas sean más chicas. ¿Qué pasa si la 3 resulta más chica? No importa, igual voy a tener algo que es positivo. Entonces, esto es monotónico. Puede que no tenga una linealidad perfecta, pero es monotónico. ¿Todos de acuerdo? ¿Está bien? Siguiente, vamos a este otro que es DAC con pesos binarios. Ah, este es más ingenioso, ¿no? Porque este no requiere un decodificador. Yo le meto una entrada binaria y hago que las fuentes de corriente en sí tengan unos pesos binarios. Entonces, esta es unitaria, esta es 2 veces la unitaria, esta es 4 veces la unitaria, etc. Nadie me ha preguntado cómo hacemos la fuente de corriente. Todos saben hacer la fuente de corriente, ¿no? Me despertaste. Estaba en clase y me despertaste. Hablemos. Sí, somos amigos, nos conocemos hace mucho tiempo. Bueno, entonces tenemos fuentes de corriente. I, 2I, 4I, etc. ¿Cómo hacemos las fuentes de corriente? ¿Ah? Con transistores. Ustedes saben hacer fuente de corriente con transistores. Espejos de corriente. Hay muchas formas, pero generalmente pasan por un espejo de corriente. Oye, ¿cómo hace una fuente de corriente el doble de grande? ¿Doble de grande? O mejor que eso todavía, ponemos dos en paralelo y así nos aseguramos de que los efectos de borde no nos echen a perder, que esa es la forma de hacerlo, ¿cierto? O sea, si quiero 2 veces la corriente, pongo dos en paralelo. Muy bien. Este tiene un problema y es que no hay garantía sobre sobre la monotonicidad. ¿Por qué será? ¿Por qué podría resultar no monotónico? Exactamente, ya, anótate una décima. Exactamente eso. ¿Y dónde será el peor problema de no monotonicidad? ¿En qué parte, en qué transición tendremos más problemas? Ok, entonces lo que estamos hablando es lo siguiente. Imagínense que tenemos un conversor de 10 bits. ¿Qué pasa si yo quiero pasar de 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, donde estoy sumando 511 fuentes unitarias, ¿sí? 2 elevado a 9 menos 1, fuente unitaria, a 1000000000. Quiero pasar de aquí, de 511 fuentes a 512. ¿Cómo sé yo que esto es 512? Sí, son 512. Está bien. ¿Cómo sé yo que esta fuente
que tiene 512 elementos unitarios, con sus respectivas desviaciones estándar, es mayor, es exactamente una unidad mayor que estas 511. ¿Cómo sé eso? No puedo saberlo. Tendría que ser elementos gigantes para asegurarme que sea así. Y si quiero que sean fuentes chiquititas que consuman poca potencia, probablemente la disparidad va a echarme a perder la no mono, la no monotonicidad, la monotonicidad, ¿sí? La cantidad de fuentes de corriente unitarias es la misma. El decodificador, exactamente, exactamente. El número de fuente unitaria es el mismo. Si al final, si tenemos este mismo, al final es este mismo mapa, cada una de estas es una fuente, pero los colores aquí me dicen cómo están agrupadas. Entonces, esto es una fuente unitaria, esto es una unitaria y una unitaria que forman una fuente de 2i. Aquí tengo una unitaria y otra unitaria que forman una fuente de 2i más la primera que forma una fuente de 1i. Y en total son 3i. Y cuando quiero ir a 4i, uso una fuente de 4i que está formada por cuatro fuentes unitarias. Y así. Entonces, el problema ocurre aquí. ¿Cómo sé yo que esta fuente, que equivale a 4i, más esta fuente, que equivale a 3i, más esta fuente, que equivale, perdón, a 2i, más 1i, es exactamente un i menor que una fuente que equivale a 8i? Entonces ahí como que oh, aquí hay problema, hay un problema en esa transición. Entonces la peor transición es la del bit más significativo. Muy bien, pues veamos este otro que es segmentado. Este toma lo mejor de los dos mundos. Y yo diría que es la opción más típica cuando uno hace un DAC de mucha resolución. Entonces hay B bits con pesos binarios y hay T bits en termómetro y T más B me dan todos los bits del conversor. Entonces, usualmente, perdón, es BT, pero me enredé entero, pero B es B sub B más B sub T. ¿Sí? ¿Qué pasó? Me enredé entero, pero no importa. Usualmente BT, que es la parte termómetro, puede ser entre 4 y 8 bits. ¿Por qué llegamos a 8 bits? Recuerden, el termómetro es más monotónico, pero tiene problemas con el decodificador. Razonablemente pequeño si tenemos hasta 8 bits. Es más fácil lograr monotonicidad en este caso que en un caso de DAC de pesos binarios puros. Entonces tenemos la corriente salida, que es la suma de la parte de termómetro, que es la más significativa, y la parte binaria, que es la menos significativa. Entonces, esta parte de aquí es binaria y de aquí en adelante es termómetro. Si se fijan, el azul es igual que el verde, el naranja es igual que el azul e igual que el verde. Entonces, estos de aquí son termómetros y encima de eso, las pequeñas diferencias, las de mayor resolución, están dadas por algo que es binario. ¿Dudas de esto? ¿No? ¿Todo bien? Se puede, y de hecho el código Gray, pero no sirve para binario porque Gray igual es binario. Igual tiene pesos binarios, pero están codificados de otra forma. Gray sirve para otra cosa, que vamos a ver después. Muy bien, entonces tratemos de entender de forma analítica cómo son los errores estáticos. La DNL y la INL están debidas a la disparidad entre los elementos. Entonces nosotros podemos hacer un arreglo de elementos en un chip real donde cada uno de estos cuadraditos es una fuente de corriente o es un capacitor o es lo que sea. Y queremos que estos sean iguales. Y alrededor le ponemos dummies. ¿Por qué le ponemos dummies? ¿Qué son los dummies? ¿No? Los dummies son celdas que uno pone en el esquemático y pone en el layout. ¿Por qué hay que ponerla en el esquemático y en el layout? Para pa estar seguro de que ambos son iguales.
sea, yo quiero simular mi chip completo con dummies y todo, aunque los dummies no estén haciendo nada, los dummies no están conectados a nada, están tirados a tierra. Entonces, lo único que están haciendo ahí los dummies es hacer que este gallo vea los mismos vecinos que este gallo y que este gallo acá. Porque si es que yo miro a este, a esta celda que está aquí, esta no tiene los mismos vecinos que esta. Y por aquí pueden pasar cosas raras. Puede haber efectos de borde. Por ejemplo, uno de los efectos de borde que ocurre se llama copper dishing. ¿De qué se trata esto? Supongamos que nosotros tenemos un montón de capacitores que están formados por capas de cobre. Digamos que son capacitores CTM. Capacitor top metal aquí y metal 5 aquí. Entonces son capacitores metal-metal. MIM se llaman. Entonces son MIM porque es metal, aislante metal. Tenemos más acá, tenemos otro acá, tenemos otro acá. Esto es un chip visto de lado. Y acá no hay capacitor. Entonces, si no hay capacitor, ¿qué hay aquí? Dieléctrico. Hay puro óxido de silicio. Aquí hay dieléctrico. Entonces, esto es duro como el vidrio y esto es blando como el metal. Y estos chips, para poder ponerle más y más capas de metal encima, lo que tienen que hacer es que después de que depositan una capa de metal, esto que voy a decir ahora es literal, agarran el wafer, lo dan vuelta sobre una lija y pulen. Para que esto quede plano, pero hacia el micrómetro, o mejor que al micrómetro. Ese proceso se llama CMP, por Chemical Mechanical Polishing, o pulido químico mecánico. Es una lija que además se le ponen algunos abrasivos para hacer que esto quede súper, súper plano. Cuando se hace CMP, si aquí tenemos mucha zona con silicio, aquí tenemos mucha zona con silicio, y aquí tenemos mucha zona con poco silicio, se produce un efecto que se llama copper dishing, que hace que los metales de aquí empiecen a ser cada vez más, más delgados. Entonces se forma una, como una forma de plato. Y eso produce gradientes radiales en el proceso. O sea, si yo me paro aquí, veo gradientes en todas direcciones de la misma forma. Y esos gradientes radiales son un problema. Una forma de limitar un poco el copper dishing es poniendo un montón de celdas dummy aquí alrededor, que hacen que al final las que uno use sean las que están más al medio. Y las que están en los bordes, las que sufren más diferencias con lo que uno espera, aparezcan solamente como dummies. Entonces, estos son lo que me refería a gradiente en el proceso. Estos son errores sistemáticos, porque siempre los del medio van a quedar más delgaditos que los de los bordes. Entonces, es un error sistemático. Efectos de borde, los arreglos de elementos unitarios, que queremos evitar usando estas celdas dummy. Resistencia de contacto y alambre, caídas y R. Resistencia de salida finita en las fuentes de corriente. Claro, si tenemos fuente de corriente con salida, con resistencia finita en la salida, no vamos a tener lo que queremos obtener. Si es que eso después pasa por un R de carga, por ejemplo, pequeña, pero no cero, entonces vamos a tener cierta pérdida de corriente en las fuentes individuales. Y los errores sistemáticos pueden ser mitigados mediante un layout y un diseño de secuencia de conmutación adecuado. Layout, bueno, con estas técnicas que acabo de mencionar, y la secuencia de conmutación adecuado se llaman DEM por Dynamic Element Matching. ¿De qué se trata eso? Vamos a ver algunas láminas de esto. Se trata de que yo no siempre conmuto la misma celda en el mismo lugar aquí, sino que, por ejemplo, a veces cambio el orden y no siempre pongo la verde aquí, a veces pongo las azules y otras veces pongo las naranjas aquí. Entonces voy jugando con la forma en que conmuto la celda, o incluso puedo hacer esto a este nivel. Y con eso puede mejorar la linealidad. De hecho, eso funciona súper bien con DACs de pesos binarios. Y uno de los que más cacha de este tema
es un profesor de UC San Diego que se llama Galton. Y un exalumno mío está trabajando con él. Entonces, muy emocionante para mí. Una celda, en este caso, puede ser una fuente corriente o un capacitor o. Sí, a ver, la pusimos aquí, van a tierra, hay un nodo que suma y vienen de BDD. ¿Por qué no las apagamos nomás? ¿Por qué usamos switch? ¿Por qué usamos switch aquí de estos switches que se llaman SPDT y no usamos simplemente encendido apagado? Apagar un transistor y encenderlo de nuevo es lento. Apagarlo en general no es tan lento, pero encenderlo es lento. Entonces, porque tienen que llegar las cargas al canal y eso puede demorar un tiempo. Entonces, para evitar eso, las fuentes no se apagan, nunca se apagan. Las fuentes se conmutan y se bota la corriente que no sirve o se usa. Entonces, por eso usamos estos switches que son SPDT. ¿Qué es SPDT? Single Pole Dual Throw. Es bueno conocer esos términos. A veces yo lo menciono en mis cursos, porque son términos técnicos que uno usa para comprar cosas, para comunicarse con otro ingeniero y todo eso. No, esas las puede apagar. No, esas van a tierra. Pero la usa igual en el esquemático. Pero ¿cómo si van a tierra? Bueno, es que cuando tú haces el layout, tú luego comparas tu layout con el esquemático para saber que todos los elementos estén donde corresponden. Y esa comparación te va a decir, oye, aquí pusiste celdas que no están en el esquemático. Entonces, para evitarse eso, uno pone todo en el esquemático, incluso las celdas dummy. Errores estáticos. En el mejor escenario, la INL y la DNL están determinadas por errores aleatorios debido al proceso de fabricación. O sea, no son determinísticos, sino que son aleatorios. Sí. Sí, ciertamente, pero son las mismas parasitancias que tuve. Ese término lo inventó un alumno, pero a mí me gustó harto. Son los mismos elementos parásitos que cualquiera de estos ve. Entonces, mejor que todos vean lo mismo a su alrededor. Entonces, es discutible si es mejor o es peor, pero si no quieres hacer un análisis complicado, mejor que todos tengan las mismas parasitancias alrededor. Entonces, como decía, en el mejor escenario, la INL y la DNL están determinadas por errores aleatorios, no por ejemplo, copper dishing, estos efectos de gradientes radiales. Y esos errores aleatorios son debido al proceso de fabricación. Yo quiero dibujar dos celdas idénticas, pero me quedan mal dibujadas. Sobre todo si son chicas. Por ejemplo, yo voy a tratar de dibujar dos celdas chicas y si uno las mira al microscopio se ven súper distintas. En cambio, si yo quiero dibujar celdas grandes, como que en promedio me quedan más parecidas porque los errores para acá se compensan con los errores para allá. Entonces al final termino con celdas parecidas. Pero las celdas más chicas son las que sufren más de problemas de mismatch. Entonces la distribución de errores aleatorios puede ser modelada por una función de densidad de probabilidad gaussiana. Esto es por el teorema del límite central y aquí hay alguna referencia. Entonces, ¿qué sabemos de la distribución gaussiana? Que responde a esta función, donde mu se llama la media, gracias. Y sigma se llama de desgracia. Entonces, esta es la típica curva gaussiana. Ustedes la conocen. Ah, y uno puede integrarla, ¿cierto? Ah, y uno puede obtener una normalizada, que es restándole la media y dividiendo por sigma. Y en ese caso, en este eje quedan los sigmas. O sea, aquí hay un sigma. Aquí hay dos sigma, aquí hay tres sigma, etc. ¿Están familiarizados con esto lo suficiente? Perfecto, qué bueno. Comunicaciones se usa mucho, tú te manejáis con esto.
Esa misma. Sí. No, aquí usamos de una dimensión nomás, no nos metemos con complejas. Entonces, la producción de chips, ¿conocen el término yield? Yield es como ceder, ceder el paso, pero también yield se refiere a entrega. Ceder, cesión, entrega. Y yield en el contexto de chips tiene que ver con qué porcentaje de los chips de un wafer están buenos y qué porcentaje están malos. Y digamos que todos quedan bien fabricados, que no hay ninguno que tenga, no sé, por un manchón debido a que se depositó una partícula de polvo ahí y me cortocircuitó un montón de líneas. Digamos que todos están súper bien hechos. Que el único problema que tienen es que hay disparidad. Y esa disparidad va a hacer que algunos de los chips que nosotros fabriquemos no cumplan con la especificación de INL, DNL que nos pide el mercado. Entonces, la probabilidad de que alguna variable en esta distribución se encuentre entre estos valores, donde C es número de desviaciones estándar, y este intervalo se llama intervalo de confianza, la probabilidad de que esté en ese intervalo de confianza es la integral. Y esa integral entre menos 6 y C se le llama ERF o Error Function, que tiene esta forma. En realidad, probabilidades negativas no existen. Entonces uno toma este pedazo de la curva y esto es lo que uno finalmente determina. Entonces, una forma sencilla de integrar esta curva entre este punto y este punto es calcular la ERF de C, donde C vale el intervalo de confianza o la mitad del intervalo de confianza dividido por raíz de 2. Entonces, algunos valores útiles. Cuando C vale 1, estamos hablando de 68%. O sea, recuerden que esto es una función de densidad de probabilidad. Entonces, cuando vale 1, si yo integro esto, esto equivale al 68% del total. Si C vale 2, estamos en el 95%. O sea, al llegar a 2, llegamos al 95%. Y si C vale 3, llegamos al 99%. 99,5%. Un poco más. Lo cual significa que el 99,5% de todos los chips van a estar entre menos 3 y 3 de este intervalo de confianza. Todos manejan esto, ¿no? ¿Alguien tiene dudas de esto? ¿Estamos bien? Ya, porque yo espero que ahora ustedes me empiecen a ayudar a entender qué es esto. Dice aquí, supongamos, las mediciones en un chip o en un batch, en un lote de chips, muestran que la corriente de fuente, que la corriente en cada una de las fuentes de corriente unitaria tiene una distribución gaussiana con sigma 0,1 miliamperes y micro igual 10 miliamperes. Micro. Ah, mu, eso, mu, ya, de la media, sí, de la media. Entonces, nosotros queríamos, y la media, perfecto, si es gaussiana, vamos a asumir que este es el valor que queríamos. Entonces, la media es 10 miliamperes. 10 mili es como una corriente grande, ¿cierto? O sea, esto no es realista, pero no importa. Vamos a asumir que lo es. Entonces, queríamos 10 miliamperes y sigma es de 0,1 miliamperes. ¿Qué significa eso? Significa que tengo que ir a mirar esta curva y decir que qué cosa es 0,1 miliamperes. No, no entiendo. A ver, ¿qué significa? Ajá, hay que normalizarla ya, ok. Entonces, si la normalizamos, ¿qué significa? ¿Cuánto es 0,1 sobre 10? Eso es, ¿cierto? 0,1 sobre 10 es como 1%, ¿no? Entonces, ¿qué significa de nuevo? Que esto es sigma. Y sigma es 1%, entonces esto es 1%. Ya, perfecto. Entonces eso es 2%. Ah, ya entiendo. Entonces,
la probabilidad de que la fuente corriente sea exactamente 10 miliamperes es cero, porque es la integral entre esto y esto, cero. Pero la probabilidad de que sea 10 miliamperes más menos un 1%, dado que sigma es 1%, es eso. Y la probabilidad de que sea 10 miliamperes más menos un 2% crece en este caso. Oye, en este caso resulta que esto numéricamente es igual a 1% y esto igual a 2%, pero en general no es lo mismo. Esto es un ejemplo fácil. Muy bien. Entonces, ¿qué fracción de las fuentes queda a más menos X% la media? Y lo que hacemos aquí es lo que decía Juan Pablo, normalizamos primero, nos damos cuenta de que sigma vale 1%. Entonces le pusimos etiquetas a ese gráfico y ahora sí podemos aplicar esta tabla o esta fórmula. Con ello decimos, ¿qué fracción de las fuentes de corriente están a más menos 3% de la media? Y ahí usamos un intervalo de confianza de 3 y llegamos a que el 99,73% de las fuentes está a un intervalo de confianza de más o menos 3%. Y para 1%, 68%. Muy bien. ¿Cómo modelamos la disparidad en fuentes de corriente MOS? La forma es, ¿se acuerdan de 3-4-3-3 o no? ¿Se acuerdan algo o no? ¿Cómo modelábamos la disparidad? Porque veíamos que había disparidades debidas a BT y otras debidas a los parámetros mu, COx, doble de partido por L. O mu, COx más bien, porque el doble de partido por L entran en la fórmula. Entonces, había disparidades de BT y disparidades de proceso. Perfecto. ¿Y cómo lo modelábamos? Porque las disparidades son aleatorias y suponemos, si son aleatorias, no correlacionadas entre ellas, suponemos nosotros que se suman. ¿Cómo se suman? Si cada una tiene un sigma, ¿cómo se suman? Se suman en cuadratura. Entonces, lo que hacemos aquí es modelar el offset. Digamos, aquí hay dos fuentes. El offset es un delta de T que aparece entre medio, o sea, un delta de voltaje de umbral. Y aparece además un delta beta que tiene que ver con que los parámetros de los transistores son un poco distintos. ¿Y cómo sumamos los efectos de esto? Bueno, nosotros podemos calcular el sigma de las corrientes como la raíz del sigma debido a voltajes y debido a disparidad. Y esto es algo que habíamos visto en el curso anterior. Se nos metía el GM partido por ID, ¿se acuerdan de eso, no? Está en alguna de las láminas, pero pasaba por el GM partido por ID. Y beta cambia en 1% y eso entra en forma directa. Abajo tenemos el producto entre longitud y ancho, entonces es el producto entre esos dos, es el producto entre esos dos. Y esto era, lo habíamos visto alguna vez, se llamaban coeficientes de Pellgron, perfecto. Entonces este es el coeficiente de Pellgron para beta, este es el coeficiente de Pellgron para BT, y este queda multiplicado por la transconductancia del amplificador. Muy bien, porque esto, en el fondo, lo que está haciendo esto es traducirme de errores aquí a errores en la corriente. O sea, lo que nosotros aquí estamos sumando son los sigmas de corriente. Entonces, este es el sigma cuadrado debido a delta VT y este de aquí es el sigma cuadrado debido a delta beta. Y estos dos se suman, como dije, en cuadratura y luego sacamos raíz. Y tenemos la desviación estándar, que en este caso es 51%. La mayor parte en este caso es debido a BT. Y un porcentaje relativamente menor es debido a beta. Generalmente así, generalmente BT es el que más molesta. ¿Cómo es la DNL de un DAC? Entonces, la DNL de K, ¿qué era K? Entonces, eso sería como, porque me acuerdo que eso estaba.
Vamos a asumir que hay centroide común. Tal cual. Entonces vamos a asumir que eso no nos está molestando, que lo único que nos molesta son efectos aleatorios. ¿Qué era la K de la DNL? ¿Se acuerdan o no? La DNL era una curva así que se medía en LSBs y que aquí tenía un eje que era, ¿no nadie? Código. Entonces, para el código 0 no hay DNL, para el código 1 teníamos una cierta DNL, para el código 2, etcétera, hasta el código 2 a la B menos 1. Y esto es una cosa así. Entonces, la DNL de K, o sea, si agarramos el código K y queremos calcular la DNL de ese código en un DAC de termómetro, donde cada fuente de corriente tiene una disparidad sigma, entonces la DNL del paso K es el paso K menos el paso ideal dividido por el paso ideal. Y eso es, el paso de K es la corriente de K menos la corriente ideal partido por la corriente ideal. Y eso es un delta I partido por I. Entonces la desviación estándar de la DNL del paso K es igual, dada esta fórmula que acabamos de obtener aquí, a la desviación estándar de las fuentes de corriente. Esta es la desviación estándar normalizada de la fuente de corriente y es, en efecto, sigma unitario de cada elemento. Vuelvo a decirlo con casi las mismas palabras, pero con otros gráficos. La DNL de K, donde K es el paso que estamos analizando, es la DNL, es, perdón, el sigma de cada una de estas fuentes. Porque cada vez que agregamos una, cada una de estas es el ancho del paso. Entonces cada una de estas me aporta con su propio sigma. Y todo lo que hay que hacer es sumarla. Entonces, la desviación estándar de la DNL para cada código es igual al emparejamiento relativo de los elementos unitarios. Entonces, supongamos que los elementos unitarios tienen un sigma unitario de 1% y queremos que el 99,73%, ¿por qué ese número tan raro? Ah, por esto. Queremos que el 99,73% de todos los conversores fabricados logren las especificaciones. ¿Qué valor de la especificación de la DNL debería ir en la hoja de datos? Entonces vamos a hacer un cálculo para entenderlo. Una primera solución, que está mala, es la siguiente. Para una producción del 99,73% necesitamos 6 igual 3 según esta tabla. ¿Cierto? 6 sigma de la DNL, dijimos recién, que es igual al sigma unitario, este es sigma unitario, la sigma de la DNL es sigma unitario. Y es 1%, porque aquí en el enunciado me dicen que es 1%. Entonces 3 sigma DNL es 3%, o sea, cuando C vale 3, esto es 3%. Entonces la especificación de la DNL para lograr una producción de 99,73% debería ser más o menos 0,03 LSD. Como poco. Más encima no depende de la resolución. Entonces, claramente aquí hay un problema, porque hay que tener en cuenta que para que un conversor cumpla con las especificaciones, todos los códigos tienen que cumplir con la especificación de DNL. Entonces, un conversor con más códigos probablemente va a tener más dificultad para que todos los códigos estén dentro de la especificación. Entonces, lo que hacemos ahora es mejorar el resultado. Digamos que hay n códigos, y supongamos que DNL de K son todos independientes. Entonces, la probabilidad de que todos los códigos cumplan con la especificación es la probabilidad de que un código cumpla elevado a n, porque son independientes. Y si sacamos raíz enésima de esto, nos da que la probabilidad de que todos los códigos cumplan elevado a 1 partido por n es la probabilidad de que un código cumpla. Entonces, haciendo eso, lo hacemos para n igual 63 por 6 bits
y N igual 4095 por 12 bits, y llegamos a valores distintos a los que habíamos calculado antes. Entonces calculamos los intervalos de confianza y para eso necesitamos ERFIMV. ERFIMV, ¿qué es eso? La inversa de la error function, ¿cierto? Y cuando la aplicamos, llegamos a valores distintos a los que habíamos calculado antes. Entonces, necesitamos 0,0409 LSBs. Esa sería la especificación que está en la hoja de datos para n igual 63. Y un valor un poco mayor si queremos n igual 4095. Entonces, cambia un poco. El resultado cambia. Y es importante saber que al final todas las fuentes tienen que cumplir con esa especificación. No fue muy complicado obtener una estimación más o menos exacta, pero no siempre es fácil. Por ejemplo, en un DAC segmentado, las DNL de K no son independientes, porque yo enciendo varias en bloque. Entonces, esas se suman en bloque, estas se suman en bloque. Entonces, un diseñador típico de DAX usa simulaciones en lugar de cálculos para estimar la producción. ¿Qué tipo de simulaciones? Porque yo ya meto a SPICE estos valores y voy a obtener una corriente y voy a graficar linealidad y me va a quedar todo perfecto. ¿Qué simulaciones puedo hacer? ¿Qué son las simulaciones de Monte Carlo? ¿Alguien ha hecho simulaciones de Monte Carlo? Por acá han hecho simulaciones. A ver, ¿qué son? Ah, perfecto. Entonces, meterle un número aleatorio. Ya, perfecto. Ya. Oye, ¿y de dónde salió el nombre Simulación de Monte Carlo? ¿Alguien tiene algo? Hay un casino en Monte Carlo, un casino famoso, efectivamente. ¿Quién habrá inventado ese nombre? Investigadores del proyecto Manhattan, desarrollando la bomba atómica, tenían que hacer simulaciones. En ese tiempo no había computadores, o estaban los primeros, pero que eran unas máquinas enormes que hacían cálculos muy sencillos. Estos gallos tenían que hacer cálculos con números aleatorios, porque la probabilidad de que un neutrón golpee otro átomo a una cierta distancia depende de un parámetro de los átomos o de las partículas en general que se llama la sección transversal efectiva o cross-section. Entonces, el neutrón sale para cualquier lado y la probabilidad dependía de qué tan grande se ve el objetivo de ese átomo. Entonces, para hacer esos cálculos probabilísticos, ellos literalmente tiraban dados. Y le llamaron a este tipo de simulaciones, simulaciones de Monte Carlo en honor al casino. Entonces, bueno, lo que se hace es ejecutar simulaciones de Monte Carlo. Oye, ¿y Spice hace simulaciones de Monte Carlo? Ah, ya, o sea, tú dices que podría hacer un netlist. Voy a reinterpretar lo que dijiste: hacer un netlist, agarrar ese netlist y pasarlo por un parser. Entonces tú tienes un montón de fuentes y el parser, cada vez que ve una fuente, saca ese placeholder, ¿cómo se llama? Placeholder. Y pone en lugar de eso un valor aleatorio. Y saca este otro placeholder. Y pone un valor aleatorio. Entonces hay un montón de fuentes de corriente, luego hago la simulación, recojo los resultados y hago de nuevo otra instancia de la simulación con otros valores aleatorios. ¿Y a eso cómo le llaman? A esa otra instancia de la simulación se le llama en otra. ¿Cuál es el término en estadística que se usa? ¿Se acuerdan o no? En otra realización. Entonces hacen diferentes realizaciones del experimento. Cada vez le van cambiando los valores en forma aleatoria,
siguiendo alguna distribución de probabilidades gaussiana. Y lo hacen un montón de veces. Bueno, SPICE también hace simulaciones de Monte Carlo. Incluso LTSPICE hace simulaciones de Monte Carlo. Eso es una característica, creo yo, relativamente nueva. Así que uno va aquí. Tuc, 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 ese operation point. Ese transfer noise sweep. No, no veo Monte Carlo aquí. ¿Dónde fue que vi Monte Carlo? Estoy seguro de que alguna de estas tuvo Monte Carlo alguna vez. Sí. ¿Qué pasa si pedimos ayuda? Estoy seguro de que lo vi alguna vez. No, no fue eso lo que quise decir. Bórrate. Ah, es que no lo tenía en la palabra. No hay Monte Carlo. Estoy seguro de que vi en LTSPICE, no hace mucho tiempo, una simulación de Monte Carlo, pero quizás lo sacaron. No sé, podríamos buscarlo en la web, alguien debe saber. Estoy seguro de que lo vi. Bueno, uno puede hacer simulaciones de Monte Carlo de la forma en que acabamos de decir, o sea, con un parser que uno mismo puede programar en Python, por ejemplo, o en MATLAB o en lo que sea, que agarre el netlist y vaya reemplazando las fuentes de corriente. Eso, ajá. Buena pregunta. Buena pregunta. Entonces hagamos un paréntesis aquí. Hagamos un pequeño paréntesis porque tu pregunta es muy buena. Cuando uno diseña un chip, diseñas primero el esquemático, nivel de transistores, ¿cierto? Todos los transistores uno al lado del otro y de ahí tienes un netlist. Luego de eso tú pasas al layout, que el diseño de las máscaras o se asemeja al diseño de las máscaras y tú terminas con planos del chip. Luego de eso tú quieres simular. Pero la simulación es en SPICE. En el mismo SPICE que uno usa regularmente, con la diferencia de que en vez de simular ese esquemático, tú simulas el layout, pero que pasa antes por un programa que se llama extractor, que lo que hace es mirar el layout, así como quien mira un layout. El programa mira el layout y dice, aquí hay un transistor, aquí hay otro transistor, te los va poniendo en un netlist y te va juntando nodos y finalmente terminas con un netlist. Pero ese extractor, además, tú le puedes fijar un parámetro de extracción de capacitancia parásita y de resistencia parásita. Entonces te junta todo. Y esa tal vez es la que tú quieres simular. Y no necesariamente directo desde el esquemático. Pero antes de eso, mucho antes de eso, tú hiciste unas simulaciones de comportamiento, behavioral simulation. ¿Y esa en qué software la hiciste? ¿Ah? No, mucho antes de SPICE. Tú no quieres comprobar que el transistor está funcionando bien. En algún software de computación científica, en MATLAB, por ejemplo. Entonces, esta tú la haces en MATLAB. Yo no puedo escribir y hablar al mismo tiempo. Esa tú la haces en MATLAB. Y de aquí es donde tú haces las simulaciones de comportamiento, incluso antes de SPICE. Después en SPICE las puedes repetir. Pero aquí es donde tú sacas información respecto de si un cierto sigma te va a servir o no para tener tu conversor con las especificaciones correctas. Entonces, aquí es donde uno hace esa parte. Muy bien, aquí vamos a tratar igual de tener una idea al menos cualitativa de las causas de las discrepancias entre simulaciones de Monte Carlo y las estimaciones optimistas. Entonces, vamos a hacer algunos análisis adicionales. Vamos a mirar la INL, ¿de qué? Del DAC de termómetro. Eso es lo que vamos a calcular ahora. Entonces vamos a mirar la INL del DAC de termómetro, que por definición es la corriente de salida del paso K menos la corriente de salida ideal del paso K partido por el paso ideal. Y si uno hace esto sobre las corrientes, al final es sumar corriente. Y nos queda una cosa así, A por N,
partido por A más B, donde A es aquí está, esto de aquí es A. Esto es, perdón. Esto es A. Esto es N. Esto es A. Y esto es B. Menos K. Y la varianza podemos calcularla aplicando lo que sabemos de estadística. Este n, como es varianza, sale para afuera con n cuadrado. Este k no vale porque es una constante, etcétera. Entonces terminamos con n cuadrado por la varianza de una razón, donde esto es una variable aleatoria y a más b es otra variable aleatoria. Entonces, ¿cómo calculamos eso? Cociente de variable aleatoria. Se pueden aproximar, según este libro, que está disponible en internet, a medias al cuadrado, razón de media, por razón de varianza dividido por media al cuadrado, más otra varianza dividido por media, menos 2 por covarianza. Ah, perfecto. Ah, y estos tienen covarianza, porque aquí hay cierto. Entonces probablemente hay cierta covarianza. Y si uno identifica medias varianzas, covarianza, etcétera, para esta aproximación se llega a estos valores. Entonces la varianza de la INL es esta expresión. Y por lo tanto el sigma es esta otra expresión, que es la raíz de eso. Oye, esta expresión, ¿qué significa cada cosa? K significa el paso, ¿cierto? El paso. Y este n significa el número de pasos. Entonces, para el paso 0, esta cosa parte en 0. Y para el paso n, esta cosa termina en 0 también. Entonces, parte. Qué bonito, porque la INL parte en 0, termina en 0 y entre medio hace cualquier cosa. Entonces, uno puede hacer las simulaciones y de esta misma curva, uno grafica esta curva para diferentes valores de n, y se llega a lo siguiente. Para n igual 64, por ejemplo, tenemos esta curva, y para n igual 128 tenemos otra que efectivamente es más grande. O sea, lo que está diciendo este modelo simplificado es que si tenemos más bits, aquí hay un bit adicional, la INL llega hasta más lejos del cero. O sea, es más mala la INL cuando tenemos más bits. Eso es lo que nos está diciendo. Y si nosotros queremos calcular la máxima, bueno, solamente tenemos que evaluarla en la mitad de la escala, porque esta curva es simétrica respecto a la mitad de la escala. O podemos derivar igual a la cero y vamos a llegar a que la mitad de la escala es la parte de peor INL. Y uno la calcula y da este valor. Hay un paper aquí que habla de eso. Está nuevo. Bueno, estos temas están ya súper probados, esto no es nada nuevo, así que no tiene nada de malo. ¿Cuál es la resolución que yo podría alcanzar? Ahora que tengo esta fórmula, esta es la resolución que yo podría alcanzar en un DAC de termómetro, que es el que hemos estado analizando todo esto raro. Entonces, la resolución alcanzable es logaritmo en base 2 de 4 sigma INL partido por sigma U cuadrado. Y podemos expresarlo de esta forma. Entonces, si queremos obtener un sigma de INL de 0,1 LSD, ¿en qué código? En el peor código, en este código. Depende, pues, si tenemos un sigma unitario de un 1%, podemos llegar hasta 8,6 bits. Si tenemos un sigma unitario de 0,5%, o sea, mejor, tenemos una disparidad más pequeña, podemos llegar a 10,6 bits. Entonces, esta tabla resume de alguna forma que parece que estamos en la dirección correcta, porque mientras más pequeño es sigma U, o sea, mientras mejor es el proceso, más bits puedo obtener. ¿Y cómo es la producción para la INL? Nuevamente aquí tenemos que preguntarnos cuántos DACs de un lote de fabricación cumplen con la especificación para un sigma INL dado
para el peor código, que ya dijimos que es el código en la mitad del rango. Y esto es un problema matemático súper complicado. Hay dos soluciones: resolver la matemática. Yo les doy esta referencia, pero no me he metido en esto. Es sumamente complicado. Y lo otro es simular. Generalmente, igual, aunque uno haga el cálculo analítico, igual hay que simular. La simulación es inevitable. Recuerden que si no lo simulan, no va a funcionar. Esa es como una ley de Murphy de los chips. Lo que no, y hay un corolario que es, lo que no simulen, esa parte va a fallar. Así que simulen todo. La regla de oro, que uno puede sacar conclusiones como heurística, para una productividad deseada alta, mayor que el 95%, entonces la probabilidad de que todos los códigos cumplan con la especificación de la INL es parecida a la probabilidad de que el peor código cumpla con la especificación. Entonces, nos basta con analizar ese código y probablemente vamos a estar bien. Pasemos ahora a otro problema, que es la INL y DNL de un DAC de pesos binarios. Este es distinto, se constituye de forma distinta, porque no es termómetro, no son bloques que conmutan sí o no, sino que en el termómetro son celdas individuales las que van conmutando. En cambio, en este caso, en el de pesos binarios, a veces tenemos bloques que son el doble de grandes que el bloque anterior y así sucesivamente. La INL es igual que en un DAC de termómetro. ¿Por qué? Sí, y lo que hacemos es una acumulación hacia atrás. Entonces, es la misma. Pero la DNL no es igual para todos los códigos, sino que depende de la transición. Claro, no es uniforme. Ya vimos que hay una transición que es peor que todas las demás. Entonces, esa transición que es más mala va a tener una DNL más alta. Peor caso, cuando cambiamos el bit más significativo, cuando lo activamos y apagamos todos los demás. Es el peor caso. Ejemplo, B igual 12, sigma 1%, entonces la sigma DNL es 0,64 LSBs, que es el resultado, mucho peor que en un DAC de termómetro. Este es un ejemplo de DNL, de la sigma de una DNL para 4 bits. Dato más positiva, qué bueno, o sea, esta cuestión nunca va a ser no monotónico. O estoy puro, haciendo los que pisen el palito. Ya, ok. La desviación estándar es una raíz, entonces siempre va a ser positiva. Perfecto. Entonces estos números en realidad me dicen de alguna forma como la envolvente. Pero no me dicen más, no me dicen que voy a estar justo ahí, sino que esto es como la envolvente de probabilidades. Lo cual me dice que este es el peor código, el del medio, como esperábamos. Pero no significa nada más. Entonces aquí simulamos. Simulamos DNL. ¡Oh! El peor código salió del menos 1, entonces tenemos un problema de no monotonicidad. Y la INL se ve una cosa así, que tiene un peor código ahí. Esta es una realización de una simulación de Monte Carlo. Pero podemos hacer otra realización, otra ejecución aleatoria, y resulta en que los peores códigos están en otro lado, o sea, no necesariamente los peores códigos están siempre al medio, a veces podría ser que los peores códigos están en otra parte. Entonces uno puede hacer un montón de simulaciones de Monte Carlo y estos son números, son gráficos muy lindos que salen de este paper. Son lindos porque uno puede ver la envolvente aquí. Uy, que me quedó fea. Pero ustedes cachan la idea, ¿cierto? ¿A qué se parecen esas curvas? ¿Se acuerdan o no? Esa misma curva. Esta es la envolvente. Y si miramos esto, así se ven las envolventes. Entonces, la INL va a seguir, si es que uno hace muchas, muchas realizaciones, va a seguir
una envolvente como la que miramos, y el peor código efectivamente va a andar por ahí. Y la DNL, de nuevo resultado superpuesto, va a ser una cosa así, tenemos una cierta envolvente. La DNL en valor RMS, esto que está acá. O sea, el valor RMS, sacarle el RMS a esto. Y ahí se ven las envolventes que uno quería mirar. Ahí se ven las envolventes, el peor código. Muy bien. ¿Cómo será la INL y DNL de un DAC segmentado? ¿Cuál era el segmentado? Ah, era el que tenía una parte que es en binario y otra parte que es en termómetro. Esta es termómetro y esta es binario. Entonces la INL igual que en un DAC de termómetro, por la misma razón por la que la INL aquí es la misma. Estamos acumulando errores. La DNL, el peor caso ocurre cuando el subDAC de LSBs se apaga y uno o más elementos del subDAC de MSB se enciende. O sea, ocurre aquí, cuando el subDAC de LSBs se apaga y el subDAC de MSBs, uno de ellos se enciende. Ese es el peor caso. Entonces, si uno hace los cálculos, aquí está la comparación. La INL, el peor caso, la peor transición, tiene la misma fórmula para todo. La DNL, para la peor transición, tiene diferentes fórmulas. En el caso del termómetro es súper bajita, pero sabemos que nos cuesta un montón en términos de número de elementos a conmutar, número de cables, el tema del decodificador, que es enorme. En el caso del segmentado, tenemos algo que se ve mal aquí, pero se ve muy bien aquí. Ah, no, al revés, perdón, estaba hablando de los pesos binarios. Me equivoqué. Este es el que se ve mal aquí, se ve muy bien aquí. Y una solución intermedia es esta. Va, las fórmulas son iguales. Sí, son iguales, pero aquí solamente consideramos los binarios más uno. Y aquí esto también se ve relativamente bien. Entonces, generalmente, para alta resolución, esta es la opción. Esta opción es buena para resoluciones medias. Esta opción es buena para resoluciones bajas. Oye, y esto mismo se aplica en los ADCs también. Por ejemplo, el ADC que diseñé en mi doctorado, que no tenía nada especial, un ADC nomás, era segmentado. Tenía un DAC interno que es segmentado. Y ese DAC interno tenía 10 bits, 5 eran termómetros, 5 eran binarios. Este es un ejemplo para 12 bits con un sigma U, o sea, con una desviación estándar unitaria de fuente unitaria de un 1%. Y aquí tenemos diferentes resultados para un DAC de termómetro, de pesos binarios o segmentado. Segmentado 7.5. La peor transición, como vimos, la INL es igual. La DNL va, aquí es baja, perdón, aquí sube y aquí es mediana, al revés. Aquí es baja, aquí sube. En el caso segmentado es un buen compromiso. Número de elementos conmutados, chuta, vale tanto. ¿Vale tanto tener una DNL baja? Y aquí, uff, la DNL es muy mala. En cambio, este, uno al tiro ve que, oye, esta no es tan malo, pero este es espectacular. Entonces, es un muy buen compromiso. Un DAC segmentado es un muy buen compromiso. Y terminamos justo. Vamos a empezar la siguiente clase aquí, en errores dinámicos del DAC. Así que lo dejamos acá. Y ahí vamos a ver esto de código Gray, por ejemplo.